Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a hablar acerca de una especie que es muy icónica, una especie que es muy emblemática acerca o en lo que se refiere a los cactus, especialmente en el género Astrophytum. Es uno de los enigmas de esta especie, aunque bien, eso es hasta hace algunos años. De unos años para acá se ha venido popularizando esta especie y bueno, cada vez es más común encontrarla en las colecciones, aunque bueno, también cabe mencionarse que es una especie que sigue siendo codiciada y una especie que sigue siendo muy costosa. Por lo tanto, pues bueno, es más común ver a esta planta en colecciones de, bueno, personas ya más dedicadas a esto de los cactus. Y bueno, habiendo empezado con esto, vamos a hablar acerca de el Astrophytum o Digitostigma caput medusae. Astrophytum caput medusae o Digitostigma caput medusae es una planta perteneciente a la familia de las Cactaceae y bueno, esta es endémica de México, no se va a encontrar en ningún otro lado del mundo creciendo de manera natural, y esta se encuentra en los estados de Nuevo León y de Tamaulipas. Es una planta que crece en rangos muy limitados de altitud, ya que se encuentra solamente entre los 100 y 200 metros sobre el nivel del mar. Esta planta crece entre los matorrales. Ese es su hábitat, esa es su distribución, su entorno son matorrales y crece a la sombra de ciertos arbustos que crecen en estas áreas. Aunque crece a la sombra de ellos, recibe mucha cantidad de sol, mucha cantidad de iluminación y las temperaturas son muy elevadas. Como en el caso de la altitud, también en cuestión a longitud, es una planta que no se encuentra en gran cantidad de terreno. Su área de distribución abarca aproximadamente solo unos 100 kilómetros cuadrados. Por esta razón es una planta que se encuentra catalogada como en alto peligro de extinción, debido a que la localidad en la que se encuentra es muy reducida y asimismo se ve afectada por la ganadería, ya que el ganado, valga la redundancia, pisotea estas plantas, también ha sido víctima de la recolección ilegal, y bueno, esto aunado a que son pocos ejemplares los que se encuentran en esta área reducida de terreno, hacen que esta planta se encuentre descrita en peligro de extinción. Es una planta que crece regularmente de manera solitaria, aunque pues raramente se han encontrado colonias de esta planta de hasta 8 o 9 ejemplares en un solo sitio. En esta planta vamos a encontrar el tallo muy reducido. Es un tallo que por lo regular en condiciones naturales y en condiciones de cultivo también no excede el nivel del suelo, es decir, es un tallo que se encuentra subterráneo, por lo cual hay gente que dice que es una raíz tuberculosa, más sin embargo pues es un tallo diminuto el que estamos viendo. Este tallo no posee costillas, no es como un cactus regular como podemos verlo en las imágenes, y en la parte apical de este mismo vamos a encontrar lo que son los tubérculos, que es lo que le da esta forma característica al Astrophytum caput medusae. Estos tubérculos son de forma cilíndrica, en ocasiones pueden ser triangulares cuando la planta es joven, los cuales van a ser color verde grisáceo y van a poder medir hasta 19 centímetros de largo por 2 milímetros o 5 milímetros como mucho de ancho. La epidermis que recubre a estos tubérculos tiene una textura verrucosa, es decir, son tubérculos ásperos con una apariencia de pelillos, lo cual son tricomas que recubren toda esta epidermis desde la punta o el ápice hasta la base de estos tubérculos.
Otro punto interesante en este cactus es el tema de las areolas, ya que bueno, en un cactus normal la areola es la parte en donde se forman las espinas y a su vez también se forman las flores. En el caso de Astrophytum caput medusae no es así, ya que tiene dos formas de areola. Es una areola dimórfica y tenemos por un lado la areola espinífera, que es la que se encuentra en el ápice de cada uno de estos tubérculos, aunque realmente no produce como tal espinas, ahí se encuentra la areola espinífera. Y tenemos la areola florífera, que es la que se encuentra más o menos a la mitad de cada uno de los tubérculos, aunque puede estar a lo largo de todo el tubérculo, se puede presentar esta areola florífera. Y bueno, pues las flores de esta especie se dan en esas areolas floríferas, más o menos en la parte subterminal de cada uno de los tubérculos. Son flores de color amarillo, de hábito diurno, aunque realmente se podría decir que pueden ser de hábito vespertino. En la mayoría de los Astrophytum, a las 3 de la tarde es cuando se van cerrando estas flores, y en cambio en Caput Medusae a las 3 o 2 y media de la tarde es cuando apenas van abriendo. Y bueno, esta es una característica importante, ya que si queremos ver florecer a nuestro Astrophytum Caput Medusae, es importante que tengamos libre este periodo de tiempo para poder observarlo en todo su esplendor, ya que estas flores también no son muy duraderas, duran aproximadamente 2 días en buen estado y después comienzan a decaer de forma muy rápida. Las flores se presentan en los meses de primavera, que pueden ser desde mediados de marzo hasta mediados de junio, o se pueden extender también hasta el mes de julio un poquito. Es muy interesante ver que este cactus tiene la capacidad de florecer en cualquier estación del año, mas sin embargo, bueno, sus principales floraciones van a ser en estos meses. La flor, bueno, genera una fruta muy reconocible, es una fruta verde, que bueno, lo que nos importa de ese fruto más bien es las semillas que son fácilmente distinguibles, ya que son semillas de tamaño, digamos, grande, miden hasta 3 milímetros de ancho, y bueno, eso va a hacer que sea más fácil recolectarlas para después reproducirlas. Y bueno, pues llegando a esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el cultivo. 4 puntos que ya saben que nos gusta tocar acerca del cultivo de cualquier planta. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con la iluminación o la luz. Esta planta crece sin problema al sol directo, siempre y cuando estemos en una ciudad como la Ciudad de México, el Estado de México, en donde la temperatura es variable y no son calores muy extremos con sol directo, con sol que queme. Entonces, bueno, vamos a preferir, si es que estamos en áreas muy muy calurosas que excedan los 30, los 32 grados Celsius, vamos a preferir tenerla dentro de una estructura, ya sea un domo o dentro de casa, siempre y cuando reciba mucha mucha luz y esté en un lugar muy muy cálido. La temperatura no es tanto el problema, sino el sol que da esa temperatura, en este caso que sería un sol muy abrasivo que quemaría esta planta, que de todos modos es una planta muy resistente, e incluso así quemaría esta planta, ya que en su estado natural crece bajo los arbustos. Ya habiendo adelantado un poquito esto de la luz y de la temperatura, estábamos hablando de rangos de temperatura, y esta planta es capaz de tolerar rangos hasta de 40 grados Celsius, siempre y cuando, bueno, no esté en este sol directo abrasivo. Si lo tenemos bajo una estructura, podemos tolerar esa temperatura de hasta 40 grados Celsius o un poco más, y en condiciones de frío vamos a poder tener esta planta inclusive en heladas. Es una planta muy resistente que inclusive resiste temperaturas de 0 grados Celsius o un par de grados bajo cero. Vamos ahora un poquito al sustrato, y es que el sustrato tiene que ser
un sustrato muy poroso. Están acostumbradas estas plantas a suelos muy pobres y bueno, por lo tanto vamos a preferir un sustrato mayormente mineral, ya sea con tezontle o con tepujal. Podemos utilizar esto, ya que son piedras de un tamaño más considerable para llenar macetas de tamaño mediano, un tamaño en el cual podemos ahorrarnos también un poco de dinero utilizando esto en vez de otro tipo de material que pues vamos a ocupar más para llenar macetas. Por lo tanto, vamos a utilizar este material principalmente y solamente vamos a utilizar cuando mucho un 15 o 20% exagerando de materia orgánica. Principalmente vamos a utilizar esto para que no se nos encharque nuestro cactus, ya que sus raíces, al ser muy finas, están más propensas a la pudrición de las mismas. Y por lo tanto, bueno, este sustrato va a ser muy drenante y va a ayudarnos a, bueno, que nuestra planta crezca de manera óptima. Y bueno, por último vamos a hablar del riego. Teniendo en cuenta este sustrato ideal para la planta, vamos a poder regar sin problema cada 15 días en los lugares en donde no excedamos los 30 o 32 grados Celsius de temperatura. Vamos a poder regar cada 15 días y exagerando cada 10 días. Si tenemos temperaturas más elevadas por cierto periodo del año, o porque nuestra casa, en nuestro hogar, simplemente esas temperaturas sean excedidas, pues bueno, vamos a poder regar una vez por semana. Teniendo en cuenta siempre que cuando las temperaturas bajen a mediados de otoño o ya entrado el invierno, podamos reducir este riego al mínimo, teniéndolo por lo regular una vez al mes o una vez cada mes y medio. Por último, en cuestión a este tema del Astrophytum caput medusae, vamos a hablar acerca de una técnica que se ha vuelto muy popular en el cultivo de cactus en general y bueno, es muy socorrida también con esta planta, con el Astrophytum caput medusae, y es la técnica del injerto. La técnica del injerto, la cual consiste en, bueno, poner una planta sobre otra, literalmente haciendo que la planta, de alguna manera llamado la planta deseada, crezca de manera más rápida alimentándose de la primera. Y bueno, vamos a hablar de esto porque un cactus injertado también va a tener diferentes recomendaciones, diferentes parámetros tal vez de cultivo. Y es que en un cactus injertado, bueno, vamos a tener que tomar en cuenta las necesidades del porta injerto. Si estamos, por ejemplo, injertando sobre una peresquia, o si estamos injertando sobre un equinopsis, o si estamos injertando sobre un ferocactus, vamos a tener que tener en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. Y solamente, bueno, pues vamos a hacer referencia ahorita a que un cactus injertado, un digitostigma injertado, por lo regular florece más rápido, crece más rápido y tenemos ejemplares de gran tamaño en menos tiempo. Teniendo esto en cuenta, va a depender de cada quien, de los gustos de cada uno de ustedes, si quieren una planta injertada o si quieren una planta en sus propias raíces. En este caso les mostramos ambas para que ustedes puedan ver, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, cuáles cactus les gustan más, injertados o en sus propias raíces. Como comentario adicional, pues cabe hacer mención de que independientemente de cuál sea el cactus o la forma de crecimiento que les guste injertado sobre sus raíces, hay que reproducir, amigos, hay que reproducir estas plantas para integrarlas al mercado, para darlas a conocer y para que sus precios sean cada vez más bajos, para poder quitar presión sobre los ejemplares de campo y que, bueno, podamos disfrutar de estos ejemplares en la naturaleza por mucho tiempo, siendo cultivadores responsables y poniendo plantas de buena calidad en el mercado. Eso por la parte del caput medusae sería todo.
Esto fue Locos por las Plantas. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, seguirnos en redes sociales, en Facebook. Bueno, vamos a responder dudas que tengan acerca del cultivo de sus plantas. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Esto fue Locos por las Plantas. Hasta la próxima.